quiero compartir la palabra hoy. Quiero hablar algo que quizás tú lo has escuchado antes, quizás tú antes has estado como un poco sabiendo de esto, pero pienso que realmente es algo que el Espíritu Santo, mientras estaba preparando la palabra desde la semana pasada, cuando Jairo estaba compartiendo, yo le decía, ¿de qué, Dios? ¿De qué tú quieres que yo comparta hoy día? Y esto vino a mi mente, así como retumbaba, y dije, ya, esto lo voy a tomar. Y yo sé que el Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro hoy día va a hablarnos y va a traer sobre nosotros esta revelación y la va a refrescar en el corazón. Porque el conocimiento, si no es revelado, no produce cambios. Podemos conocer muchas cosas, pero necesitamos que sea revelado. La revelación que viene del corazón de Dios produce un cambio profundo en nosotros. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que lo revele. No tan solo que lo conozcamos, sino que sea revelado. Y bueno, hemos estado hablando estas semanas acerca de... ¿Dónde está la cosita? Acá está. Hemos estado hablando durante estas semanas acerca de la palabra. Y todo partió con esta frase: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará la familia, el adulto, el niño su camino? Y dijimos, con guardar tu palabra. Y hemos hablado acerca de Naamán, ¿se recuerdan? Mi esposito habló acerca de Naamán, que Naamán, Dios le dice, Naamán, vamos, sumérgete 7 veces en el río Jordán, él no quiere, al final obedece y Dios lo sana. Y saben, yo como hago clase los domingos a veces a los niños, una vez hablamos sobre Naamán sumergirse 7 veces y con los niños les enseñé, entonces le dije, ya ahora nos vamos a sumergir, vamos a hacer como que nos sumergimos 7 veces, entonces subíamos y bajamos, decía, vamos, una, así como lo hizo Naamán. Y realmente 7 veces es harto. O sea, si ustedes no lo han hecho, les animo a que lo hagan, porque uno dice, pero ¿por qué podría haber sido solo una? ¿Para qué 7? No era necesario, pero Dios sabe que sabe el por qué. Cuando nos pide algo, Él lo hace de esa manera. Y también hablamos acerca de la viuda, que fue más allá de ella misma y su hijo, y le preparó al profeta el último poco de harina que tenía. Entonces, con estas manitos que partí, me imagino que ustedes deben decir, ya sé por dónde va la palabra. Sí, vamos a estar hablando, quiero compartir con ustedes por qué nos costará tanto obedecer. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces buscar a Dios? Y cuando Dios nos habla algo, ¿por qué nos cuesta tanto muchas veces hacer lo que Dios nos dice? Yo le decía, Señor, ¿por qué si tu palabra tiene tantas verdades? ¿Por qué me cuesta a mí, me cuesta hacer a veces lo que Dios dice que haga? Y miren, yo escribí lo siguiente. La palabra nos lleva a poner atención en nuestras emociones, porque cuando éstas se transforman en sentimientos y pasan por el filtro de la razón, se vuelven en pensamientos. Y estos pensamientos en conductas, y las conductas se hacen parte de nuestro carácter. Y la palabra dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Primero tenemos una emoción, esto es así, viene una emoción. La emoción empieza a anidarse en nuestro corazón y se transforma en un sentimiento. El sentimiento empieza luego a ser un pensamiento. El pensamiento, empezamos a pensar algo, luego lo vamos a hacer como lo vamos a desglosar. El pensamiento empieza a ser parte de nuestra conducta y la conducta después se hace parte de nuestro carácter. Y la palabra dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es tan importante siempre estar pendiente de lo que estamos pensando. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué cosas son? ¿Hacia dónde va mi mente? ¿Qué de repente a veces la mente juega malas pasadas, verdad? ¿Les ha pasado que una emoción chiquitita de repente se hace un pensamiento y de repente tan pequeñito y wow, como a estar solo, no sé, en la casa, de repente a mí me ha pasado, Jairo no ha estado y de repente siento algo y digo, oh, ¿qué será? Y de repente hasta me prendo las luces y todo, porque uno dice, ay, no, andará alguien. Una cosa tan pequeña como que de repente se transforma en un gigante.
Entonces, es tan importante siempre estar como consciente de lo que estamos pensando. Y debemos ser transformados en nuestra manera de pensar para que realmente cambie nuestra manera de vivir. Miren lo que dice la palabra, es preciosa. Por lo demás, hermanos, dice Filipenses, Pablo escribe a la iglesia en Filipo, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor no hizo, Él no hizo. Ahora, claro, los científicos y los que estudian el comportamiento humano saben que es así. Pero el Señor que no hizo dice, vamos, cuiden su pensamiento, cuiden sus palabras. De repente las malas conversaciones, dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. Entonces, a cuidarse, cuidar lo que decimos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que miramos. Porque esas cosas luego empiezan a ser parte de nuestro carácter. Entonces, de repente, los jóvenes, ¿verdad?, a veces se juntan y un chiste y una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Igual los adultos, una cosa lleva a otra y de repente no nos damos ni cuenta y estamos involucrados en algo que no le agrada a Dios. Por eso es tan importante cuidar lo que pensamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que luego se hacen pensamientos, conducta y carácter. Entonces, escribí lo siguiente y puse esto. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Cuando escuchamos la palabra, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se nos hace tan difícil vivir en los principios de la palabra? ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué los miedos? ¿Por qué los temores? ¿Por qué las crisis de angustia? ¿Por qué muchas veces las emociones displacenteras se agolpan en el corazón y como que nos paralizan interiormente? He estado pensando mucho en esta afirmación que acabo de hacer y le he preguntado al Espíritu Santo, ¿qué es, Señor? ¿Por qué? De verdad que he estado pensando, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Y el Espíritu Santo, una palabra que trajo fue la paternidad. ¿Saben cuál es el grave problema que muchas veces nosotros tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios? ¿Por qué muchas veces los temores se agolpan? ¿Por qué cuando Dios dice que hay que hacer cosas no las hacemos? Porque tenemos problemas con la paternidad. Independiente de la edad que cada uno de nosotros tengamos, la paternidad es un temazo. Así que vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo, que está aquí, que está en ti. El día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vino a tu vida. Y si estás aquí es porque Dios nos invitó. Y los que están escuchando en su casa, en las redes sociales, a través de la radio, es porque Dios permite que estén. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que no nos bloqueemos, que no pongamos una muralla, sino que nos abramos a escuchar lo que Él quiere hablarnos esta mañana. ¿Amén? Vamos a orar ahí donde estamos. Espíritu Santo, tú que estás aquí en medio nuestro, la palabra dice que tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice. Y nosotros creemos la palabra. Nosotros creemos que la Biblia es la voz de Dios, que es totalmente fidedigna en todo, desde el Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. Todo lo que dice la palabra es verdad y todo se cumple. Lo único que no funciona es lo que no creemos. Por eso nosotros en esta mañana te pedimos que vengas. Espíritu Santo, ven. Nos exponemos a tu voz. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos. Mire, busqué algunos datos que son importantes y un poco alarmantes. Fíjense que estudios de los países que integran la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indican, imagínense, que uno de cada cinco matrimonios en Chile dura menos de 10 años. ¡Qué heavy! Realmente, uno de cada cinco matrimonios. Y esos matrimonios, obviamente, tienen hijos. Y lamentablemente muchos padres no tan solo cuando se separan de su esposa, sino también de sus hijos, lamentablemente. También
hay una cifra aún más alarmante. Aproximadamente 3 de cada niño que nace en Chile lo hace fuera del matrimonio. Perdón, 3 de cada 4 niños, gracias mi amor, 3 de cada 4 niños que nacen en Chile lo hacen fuera del matrimonio. Chile tiene uno de los porcentajes más altos de hijos nacidos fuera del matrimonio, trayendo una deformidad y sentimiento profundo de abandono. Que, o sea, realmente esto es grave. Estas son estadísticas de ahora. 3 de cada 4 niños en Chile nacen fuera del matrimonio. ¿Se imaginan este sentido de orfandad que hay? Este sentido de falta de identidad, de paternidad. Incluso hay tantos quizás de nosotros que no tuvo un modelo correcto y también esto trae una falta de paternidad. Entonces nos produce algo tan marcado, pero miren la palabra lo que dice, Dios creó la familia, el modelo de la familia viene del corazón de Dios. Por ejemplo, en Colosenses dice, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza, ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:18. O sea, la familia, los roles, la paternidad. O sea, Dios tiene claro el modelo. Él lo diseñó. Dios diseñó la familia y en la familia Dios diseñó el modelo del padre, de la madre, de los hijos, para que vivamos en integridad, para que vivamos y seamos completos. Entonces, muy importante. Y yo escribí, creo en la necesidad de entender en lo profundo de nuestro corazón la verdad de lo que es la paternidad que viene de nuestro Padre Celestial. Es por eso nuestro amado Señor Jesucristo trajo sobre nosotros esta verdad profunda de lo que es la paternidad. Él siempre decía, yo sé que siempre me escuchas, Padre, Padre nuestro. Incluso cuando Felipe le pregunta y le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? En la palabra Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Me imagino al Señor conversando con Felipe, Felipe caminando con él y él diciéndole, pero Felipe, ¿no te acuerdas de Bartimeo, el ciego que gritaba en el camino y me decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y que yo lo vi, lo sané. Así es el Padre. Así es el Padre, Felipe. El Padre ve la necesidad. El Padre no discrimina. ¿Te acuerdas cuando íbamos caminando hacia Naín y venía la viuda con ese hijo? Venía un funeral y venía una viuda llorando que su único hijo y estaba muerto y yo me acerco y tengo misericordia y lo resucito. ¿Te acuerdas, Felipe? Así es el corazón del Padre. Y Él nos dice hoy día, ¿te acuerdas todas las cosas que he hecho por ti? Yo soy un buen padre. ¿Te acuerdas cuando alimenté la multitud? Yo soy proveedor, yo nunca quedo al debe. El Padre es un buen padre. Por eso el Señor le dice, pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Y yo creo que esta mañana el Señor dice, pero vamos, vive los principios del reino. Vamos, vive lo que yo te digo. Vamos, haz lo que te estoy diciendo. Obedece la palabra. Yo soy un buen padre. Él es un buen padre. Y puede ser que al mirar nuestra niñez traiga sobre nosotros emociones displacenteras. Esas emociones provocan un sentimiento de dolor, inseguridad, falta de afecto, temores, entre otras cosas. Y estos sentimientos, al pasar por el filtro de la razón, se transforman en una conducta hostil, defensiva, ofensiva, temerosa, y nuestro carácter no es precisamente lo que el Padre quisiera que fuese. Es por eso que todos deberíamos tomar la paternidad de Dios y dejar que ésta nos sane. La paternidad de Dios nos da identidad y nos da una posición. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ya, bien, miren.
Mientras estaba preparando esto, empecé y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué historia de la Biblia habla acerca de la paternidad que yo pueda tomarla y que pueda desglosarla? Y hay muchas historias muy lindas en el Antiguo Testamento, hay muchas historias donde los profetas, ellos vieron a Dios, donde ellos vieron como señales y que ellos se relacionaron con el Padre, es impresionante. Pero quise traer una, el Espíritu Santo fue así como dije, esta es. Y quiero hablar de un hombre que descubrió el corazón del Padre. Es increíble porque aún en el Antiguo Testamento él tenía una relación con el Espíritu Santo. Es uno de los únicos hombres que se dice que él tenía el Espíritu Santo, porque los profetas del Espíritu Santo venían, les hablaba, les daba la misión y luego estaba ahí. Pero ellos iban, se encontraban con Dios, así era la relación. Pero este hombre era un hombre que incluso le decían el dulce cantor de Israel. Y cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, los salmos están llenas de las verdades de su corazón, de lo que él experimentaba con Dios. Este hombre es David, el rey David. Y David, por ejemplo, habla y él dice, en una parte dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él se sumergió en el carácter de Dios y él pudo conocerlo. Entonces él era un hombre que encontró la verdad de quién era Dios. Y David sabía quién era el Padre. Y hay una historia que es muy conocida por nosotros, pero quiero que hoy día la veamos en el tema que nos pongamos los lentes de la paternidad de Dios. ¿Ya? Vamos a ponernos esos lentes de la paternidad y vamos a mirarla desde esa perspectiva. Y viene David, hay un gigante, el gigante Goliat, ¿verdad? Que dice la Biblia que medía más de 3 metros, David medía como 1 metro y medio, eso es lo que dice la Escritura. Y está el gigante, los filisteos están peleando contra los pueblos de Israel, contra los filisteos, están en una emboscada, me imagino que había como algo en el medio, se miraban de acá, se miraban de allá, estamos en un contexto de guerra. Ya piensen en eso, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y David va a visitar a sus hermanos que están en una batalla contra los filisteos y se encuentra con este evento, donde Goliat estaba desafiándoles. Y David empieza a hacer preguntas. Dice, oye, ¿qué pasa? Porque ve que los filisteos estaban por allá, había un hombre que de repente gigantón, que gritaba, que los insultaba, que nunca les dijo que eran bonitos, todo lo contrario, sapos, culebras, gatitos y todo eso. Y el hombre estaba ahí, entonces, y los filisteos estaban así como, ¿cómo se dice? Arremetidos, ¿así se dice? Ellos estaban así como escondidos, y los del pueblo de Israel. Entonces David hace varias preguntas, porque nadie quería ir a pelear con Goliat, nadie, del verbo nadie. Entonces, cuando escucha que este hombre empieza a hacer preguntas y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué este hombre está gritando eso? Y empieza él a preguntar, lo llevan inmediatamente donde el rey, porque ya por último alguien estaba preguntando que podía hacer algo, pregunta qué le van a dar al que venza y toda la cosa. Y Saúl, el rey Saúl, en ese tiempo, lo llama a su palacio. Y aquí viene lo que yo quiero que nos pongamos los lentes de la paternidad. Porque cuando David entra a encontrarse con el rey Saúl, porque él dice, yo puedo ir, pues yo puedo ir. Imagínense, tremendos soldados. Saúl tenía un tremendo ejército. Hombres de guerra que habían ganado batallas. Y David, un chiquitito de 1 metro y medio, llega y dice, ¿qué se cree este que viene a insultar al Dios de Israel, este incircunciso? Y todos así como, ¿qué? Así que lo llevan al palacio, llevan a David. ¿Va conmigo? Imagínense, el rey Saúl, tremendo rey. Dice la palabra que Saúl era muy alto, sobrepasaba a todos y que tenía una tremenda cabellera. Saúl era así como, no sé, estaría en la revista, en las portadas de revista. Entonces, y dice lo siguiente. Entonces se encuentran, Saúl con David se encuentran ahí, y mire, David, es que me encanta. David le dice, porque Saúl le dice, pero tú no vas a poder
lo mira y le dice, no, ¿cómo me traen? Yo creo que él pensó adentro en su mente así como, ¿cómo me traen a este niñito para que venza al gigante? Y David dice, sí, yo puedo. Y le dice lo siguiente, si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se acercó al filisteo. Primera de Samuel 17, del 37 al 40. David sabía quién era Dios. David sabía quién era Dios. Y se dan cuenta, él sabía quién era el Padre. Él había desarrollado una relación con Dios tan profunda que él le cuenta a Saúl y le dice, oye, le dice, pero si Dios me ha librado, Dios me ha librado. O sea, nunca estuvo en él, siempre él sabía que Dios lo había hecho. Y cuando Saúl dice, bueno, dice, pongámosle mi armadura entonces. Saúl era tremendo y David 1.5 metros, se imaginan, dice que apenas podía caminar. Entonces dice que se quita la armadura y dice, no, dice, yo no estoy acostumbrado con esto, no puedo ni caminar. Así que se quita la armadura y toma lo que Dios le había dado, su honda y esas 5 piedras lisas. David conocía quién era Dios, él sabía que él lo había librado y de dónde lo había sacado. Por eso dice, si Dios me ha librado, entonces el Espíritu Santo que está aquí en esta mañana te dice, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Y David escribe en un salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y te pregunto, ¿qué te colocas tú para pelear tus batallas? ¿Qué te colocas para pelear tus batallas? ¿Te colocas lo que Dios tiene para ti a través de la palabra o te colocas lo que otros te dicen? ¿Qué te colocas tú para pelear tus batallas? ¿Qué te estás colocando? David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque solo a Él he de alabarle. Es un tiempo donde el Espíritu Santo quiere llevarnos a todos nosotros de la mano a encontrarnos con la paternidad de Dios. ¿Saben por qué se agolpan los temores en nuestro corazón? ¿Y por qué no obedecemos lo que Dios nos dice? Porque no le creemos. Eso es. Es como 2 más 2 son 4. Es así. Y es lamentable. Pero ¿saben por qué? Porque la paternidad de Dios, quizás hemos sufrido, no tuvimos un buen padre, no tuvimos buenos modelos, o nuestro padre se equivocó porque él no tuvo el mejor modelo, o porque nuestro padre falleció cuando éramos niños. Tantas circunstancias, tantas cosas que pueden haber pasado. Entonces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, no le creemos. Tenemos el conocimiento, pero no ha sido revelado. Si no es revelado, no hay cambios. Tiene que haber una revelación. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere venir y quiere revelarnos las verdades de la palabra. Yo escribí, y nosotros viviendo muchas veces atrapados en la inestabilidad emocional, física y material. ¿Por qué no avanzo en mis relaciones? ¿Por qué tengo tanto miedo a quedarme solo, a quedarme sola? ¿Por qué no quiero perdonar? ¿Por qué vienen esos temores? ¿Por qué me cuesta avanzar en la vida?
¿Por qué me cuesta separar mi diezmo íntegramente? ¿Por qué dudo de Dios? Cuando la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Hoy debemos tomar la palabra y dejarnos abrazar por los brazos del Padre. David sabía quién era Dios y cómo Él le había enseñado a pelear sus batallas. Y dice, y se quitó la armadura que Saúl le estaba poniendo. ¿Y qué hizo? Tomó su vara y su honda, lo que el Señor tenía para él. ¿Qué ropa nos colocamos para pelear nuestras batallas? ¿La de hijo o la de alguien que no conoce a Dios? ¿Qué ropa te colocas para pelear tus batallas? Cuando viene una situación, ¿qué es lo primero que haces? ¿Llamas a alguien? No, voy a llamar a esta persona. ¿O te desesperas, te angustias o vas a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué ropa nos colocamos para pelear nuestras batallas? El Señor tiene tantas herramientas en la palabra. Y leyendo Primera de Samuel 17, donde está toda la historia de David con Goliat, dice que Goliat maldice a David en nombre de sus dioses. Pero David no se enfoca en defenderse. Él se enfoca en quién es Dios. Esto es muy simpático. Porque yo no escribí todo, porque si escribía todo íbamos a estar toda la mañana solo leyendo el Samuel 17, segunda. Pero ¿saben? Cuando David va y llega donde Goliat, dice la palabra, dice así. Goliat maldice a David en nombre de sus dioses. ¿Qué significa para ustedes la palabra maldecir? ¡Uy, qué lindo eres, chiquitito! No, ¿verdad? Maldice a David en nombre de sus dioses. Pero escuchen lo que hace David. Esto es increíble. Dice, pero David le contestó, y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanzas, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. ¡Wow! Un aplauso a este Dios y esta paternidad de Dios. ¡Qué impresionante! Hoy mismo dice, Dios me ayudará a vencerte. Yo escribí, cuando David pelea con Goliat, no le dijo, oye gigantón, no le dijo así, ¿verdad? O lo comenzó, David comenzó a maldecirlo, no. Porque él sabía que las palabras le dan altura a las cosas. Él fue en la identidad de quién era Dios, porque él sabía quién era el Dios en quien había creído. Debemos caminar en la altura con Dios. Eso nos da gracia y la perspectiva correcta de las cosas. Hoy le dice, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a la bestia salvaje con los cadáveres de los soldados filisteos. Y dice, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. ¿Saben? Hay algo muy importante que quiero animarte en esta mañana. Quiero animarte a que puedas como dejar que el Espíritu Santo venga y penetre en tus emociones. Que venga y que traspase tus pensamientos. Que venga, que traspase tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, para que esos pensamientos se hagan conducta y esa conducta se transforme en carácter. ¿Pero saben por qué? Porque nos estamos perdiendo la mayor cantidad de la vida que Dios tiene para nosotros por nuestros temores, por nuestra historia, por aquellas cosas que no le creemos a Dios y no hemos tomado su paternidad. La paternidad de Dios es maravillosa, realmente. Y quiero ya para ir terminando leer algunos versículos juntos. Es muy importante la lectura en alta voz, porque así nos escuchamos. ¿Les parece que leamos juntos estos versículos? Ya, vamos a leerlo.
no se apuren, vamos a ir lentamente leyendo, pero juntos en alta voz. Esto no lo hacemos siempre, lo vamos a hacer hoy día, porque creo que es importante. 1, 2, 3, dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. 1 Corintios 8:6. ¡Wow! Tremenda verdad. Vamos a otra verdad de la palabra. 1, 2, 3. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. Isaías 64:8. Qué lindo lo que dice Isaías, Antiguo Testamento. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Esa es una verdad que el Señor quiere en esta mañana traer a nuestro corazón. Vamos al siguiente. 1, 2, 3. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Maravillosa palabra. Vamos a la que sigue. 1, 2, 3. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fuerte la palabra. Miren, ahora la vamos a leer. Este versículo lo escribí de esta manera. El mismo versículo, pero lo personalicé, ¿ya? Así que tenemos que leerlo juntos. 1, 2, 3. Y dice, y debido a que soy su hija, Dios envió al Espíritu de su Hijo a mi corazón, el cual me impulsa a exclamar, Abba, Padre, ya no soy una esclava, sino una hija de Dios. Y como soy su hija, Dios me ha hecho su heredero. ¡Wow! Le damos un aplauso a este Padre maravilloso que nos ha hecho su heredero. ¡Qué lindo! Maravilloso Padre, maravilloso Padre. Cuando la estabas leyendo, ¿crees realmente esto que dice? Pero de verdad que lo crees. De veras. Dice, soy su hijo. Dios envió el Espíritu de su Hijo a mi corazón. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién nos podrá hacer frente? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos hace adorar. El Espíritu Santo es el que nos lleva a levantar nuestras manos. Es el Espíritu Santo el que dice, quiero que hoy traiga sobre tu corazón la imagen del Padre. Abba, papito. Y mira, dice, ahora ya no soy un esclavo o una esclava, sino un hijo o una hija de Dios. Y como soy su hija, soy su hijo, Dios me ha hecho su heredero. ¿Por qué nos cuesta tanto dar, por ejemplo? ¿Por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos cuesta dar nuestro diezmo? ¿Por qué te cuesta dar el diezmo? A mí, de verdad que yo no me cuesta. Me encanta hacerlo porque sé que después viene la provisión. Entonces siempre le digo, ay, Señor, quiero verte. Por ahí tengo un negocio que el Señor me dio, nos dio como familia, y este mes yo hice una locura. Le dije, Jairo, yo voy a diezmar de lo que yo quiero tener. Y saqué unos ahorros y lo diezmé. Dije, Señor, te veo. Necesito que tú me sorprendas. Y cada vez que miro, ya, tú me vas a sorprender. Porque yo sé que Él es fiel, Él es un buen padre. Entonces, ¿por qué te cuesta diezmar los que no diezman? ¿Por qué no lo haces? Estás cerrando la llave para ti. No, hazlo. Prueba a Dios. Por eso a veces andamos al 3 y al 4. No, es que cuando me alcance. No, es que voy a dar una partecita nomás. No, Él es un buen padre. Dios nos ha hecho sus herederos. Familia linda, háganlo. Se están perdiendo
lo que Dios quiere hacer con ustedes. A mí me da pena cuando escucho que la gente vive en miseria. Cristianos viviendo en miseria. Cristianos viviendo como esclavos. Como ladrilleros en vez de conquistadores. Como ladrilleros, haciendo ladrillos en Egipto, como el pueblo de Israel. No, rompan con esa maldición, tienen que hacerlo. Él es un buen padre. Háganlo. Vamos, sigamos. 1, 2, 3, leemos juntos. El vino y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que los que estaban cerca. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¡Wow! Maravilloso. Vamos, vamos a la palabra, vamos. 1, 2, 3. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Vamos al siguiente. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Miren, tremendas palabras que están ahí escondidas en la Biblia. La última. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. ¡Wow! ¡Un aplauso a nuestro Dios! ¡Un aplauso a nuestro Dios! ¡Un aplauso a la paternidad de Dios! ¡Un aplauso a nuestro Dios! Y ya para cerrar, quiero animarte a lo siguiente. Miren, para conducir, todos nosotros tenemos que hacer esto. Alguien que conduce, ¿tiene esto o no tiene esto? Sí, ¿verdad? ¿Qué es? Un carnet de conducir, una licencia. La prueba da legalidad al conocimiento. Escuchen esto, esto es una verdad muy importante. La prueba da legalidad al conocimiento. Si tú no pasas por este examen de conducir, no puedes tener el carnet. La prueba da legalidad al conocimiento. Sin prueba no podemos pasar, no podemos pasar. La prueba nos promueve, la prueba no viene a destruirnos. Manifiesta cuánto de Cristo hay en nosotros y hacia dónde el Padre quiere llevarnos. Entonces, si el Espíritu Santo que está aquí ahora te está hablando y te está diciendo, debes cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Esos pensamientos que tienes no te están llevando a algo bueno. Esa emoción vino como un sentimiento. El sentimiento se hizo un pensamiento. El pensamiento se hizo una conducta y esto está siendo parte de tu carácter. No es correcto. Los celos, los temores, los miedos, los enojos, las amarguras, eso no está correcto. Debes hacer cambios. Debes hacer cambios. Debes tomar esta paternidad de Dios. Debes perdonar o debes pedir perdón. Si eres papá y percibes que te has equivocado, que has hecho cosas que no han estado correctas y no has pedido perdón, debes hacerlo. No tan solo a tu hijo, si es casada o casado, tienes que hacerlo. Al cónyuge, si también lo afectaste. Si eres mamá, porque la paternidad y la maternidad van juntos. Es el modelo de Dios, la familia. Entonces, y si eres hijo, los que somos hijos, los que somos madres, padres, hoy día el Señor quiere que pasemos esta prueba. La prueba le da legalidad al conocimiento. Entonces, ¿qué prueba? ¿El Señor te está hablando? ¿Qué cosas son? ¿En qué cosas necesitas hacer cambios? ¿En qué cosas el Espíritu Santo te está diciendo por aquí? Debes hacer cambios por aquí. Debes hacer cambios. Yo te voy a ayudar.
debes perdonar, debes perdonarte, debes avanzar. La paternidad de Dios es tremenda, pero necesitamos dejar que venga sobre nosotros de una manera tan refrescante y natural. Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo tu corazón y me dejaré encontrar. Él quiere dejarse encontrar por nosotros en este día. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Mientras estaba preparando esto, puse algunas frases. Por ejemplo, pasando el muro, atravesar el muro, atravesando las circunstancias, tomando mi lugar. Somos hijos, somos herederos. El Padre tiene tanto para nosotros. Si hay situaciones en tu corazón que necesitas que el Espíritu Santo venga y haga algo profundo, y necesitas exponerte a la paternidad del Padre. Yo pensaba y le decía, Señor, cuando viniste en Pentecostés, en Hechos sale, Hechos capítulo 8, dice que vinieron lenguas como repartidas como de fuego, y el Espíritu Santo visitó ese lugar donde estaban todos reunidos. Y yo le decía, mientras hablaba con Dios, mientras preparaba esto, le decía, Espíritu Santo, ven y pósate sobre cada uno de nosotros con ese fuego y quema nuestras deformidades, nuestra falta de paternidad, nuestras dudas, nuestros temores, aquellas cosas que nos hemos equivocado. Enséñanos a vivir como a ti te agrada. Porque como es el hombre en su corazón, tal es él. Pablo decía, lo único que quiero es ser hallado en Cristo. Solo en Él, solo quiero parecerme a Él, ser hallado en Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere esta mañana. Quiere que seamos hallados en Él. Que tú y yo seamos hallados en Cristo. Espíritu Santo, ahí donde estás, vamos a pedirle que venga. Espíritu Santo, ven. Araceli, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga ahí y traiga sobre nosotros su corazón. La Biblia dice, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos. Así como un hijo consuela, así como un padre consuela a sus hijos, los consolaré yo a vosotros. Y mamaréis, y entre los brazos seréis traídos. Este es el modelo del Padre, su maternidad, su paternidad. Si tú no lo tuviste, el Padre dice, hoy día quiero hacerlo, hoy día quiero volver a traer sobre ti lo correcto, la imagen correcta. Y mamaréis, y entre los brazos seréis traídos. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que el Padre quiere esta mañana. Quiere venir y quiere abrazarte. Déjate amar por Él. No te resistas al amor del Padre. Que los miedos, los temores, las tristezas, las ansiedades, las depresiones, resístelas en el nombre de Jesús. Y deja que la verdad del Padre venga a tu corazón. Espíritu Santo, ven. Ven sobre nosotros. Que tu paternidad, Señor, venga. Así como Araceli, Señor, toma a Elías. Tómanos, Señor. Muéstranos tu amor. Sí.
Yo lo necesito, Señor. Yo necesito que venga sobre mí. Abrázanos, Señor, esta mañana. Trae tu paternidad, Señor. Y enséñanos a ser padres como es tu modelo. En el nombre de Jesús. Ven, 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 Dios.